Neocles tenía razón. Aquí no hay ninguna piedra. ¡Eh! ¡Detente ahí mismo! ¡Vuelve aquí! ¡Marraca! La ladrona tiene que estar por aquí. Tal vez si muevo algunas cosas por aquí. ¿Qué hace el Dicastis corriendo de aquí para allá? Investigo un robo. Creo que tú eres la que se llevó la piedra de Neocles. Soy Melita, una bióloga medioambiental, no una ladrona. Neocles no tiene derecho a reclamar una fuente de energía como esta. La piedra tiene que ser muy valiosa para que intentes robarla. ¿Eres el Dicastis y desconoces qué es esta fuente de energía? ¿No estás comprometido con el futuro de nuestros recursos? Es fácil. Pon la piedra en el dispositivo de Neocles y arreglará las flores. No es el primer intento de Neocles de equilibrar poblaciones. Cuando se produjo el exceso de recolección y las abejas comenzaron a morir, se las ingenió para polinizar artificialmente las flores. Lo consiguió, pero el terreno empezó a degradarse. Cuando el terreno... Ya te sigo, pero entonces, ¿cómo arreglarías los jardines? No lo haría. La naturaleza se recupera sola desde siempre. Neocles no debe interferir. Melita, no entiendes el proyecto. No asumes tu responsabilidad en el impacto de la civilización en el ecosistema. La locura es intentar lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos. ¿Cuándo vas a aceptar que tu hipótesis ha fallado? Fallar es una terminología muy imprecisa. Me limito a ajustar la teoría tras obtener resultados inesperados. ¡Parad ya de discutir, los dos! Tienes razón. Quería destruir la fuente de energía para detener este proyecto de una vez por todas. Pero como Dicastis, la decisión es tuya. Muy bien, dame la piedra. Voy a acabar con esto de una vez. ¿Estás loco? ¡Has destruido cualquier posibilidad de alcanzar un futuro sostenible! Confía en Gaia. La naturaleza se recupera si le das tiempo. Gracias, Dicastis. Esta es la dirección que hay que tomar. Puede que no veamos mejoras inmediatas, pero los jardines se recuperarán.